Buenos días, familia. Recordemos que realizar pausas activas cortas en nuestra jornada laboral nos ayudará a mantener un mejor estado de salud. Teniendo en cuenta que al momento de realizar estas pausas activas cortas estaremos teniendo más oxigenación en nuestra sangre, también estaremos estirando nuestros músculos y estaremos fortaleciendo nuestra mente, ya que esto nos puede servir para tener un mejor desempeño y bienestar a la hora de elaborar nuestro trabajo. Invitamos a realizar la siguiente rutina en la mañana y en la tarde durante 5 minutos. El primer paso de esta rutina vamos a trabajar lo que son nuestros miembros inferiores y nuestra cadera. Para hacer el primer paso vamos a hacer lo que son las cuclillas. Mandamos los brazos atrás de la cabeza y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El segundo paso va a ser flexionar las piernas que nos lleguen a la altura de la cadera y saltando regularmente. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El tercer paso va a ser intercambiando lo que es nuestro brazo izquierdo con nuestra pierna derecha y nuestro brazo derecho con nuestra pierna izquierda. Vamos a hacerlo regularmente. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Siguiente paso, vamos a abrir lo que son nuestras piernas, que queden más anchas que nuestros hombros, y nos vamos a mandar hacia el lado izquierdo, reflexionando una pierna, estirando la otra y contamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos aire y cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto paso, vamos a flexionar lo que es nuestra rodilla con la ayuda de nuestra mano y que nos quede recta la pierna. Entonces, tenemos un buen equilibrio y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente paso, vamos a hacer lo que es una leve rotación en lo que es nuestros miembros inferiores. Como así. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente paso, vamos otra vez con los miembros inferiores, pero esto va a ser hacia arriba y hacia abajo, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar del apoyo de una pared o de una base. Lo que vamos a hacer es, siguiente ejercicio, vamos a estirar lo que es nuestro músculo y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambiamos, igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer lo que es un estiramiento y una leve rotación en nuestra cadera. Contando 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer una rotación de 360 grados a nuestro alrededor, así. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cambiamos. 1,
dos, tres, cuatro y cinco. Listo, familia, esta es la nueva rutina del día de hoy. Espero les guste. La disfruten mucho.